La Secretaria de Salud del Valle, María Cristina Lesmes, advirtió que el departamento permanece en el pico más alto de casos de COVID-19 durante la pandemia. Y adelantar las marchas que han anunciado para el próximo 20 de julio sería exponer al sistema de salud y a los vallecaucanos a una situación para la que no están preparados. El departamento pasó de una lista de espera por UCI de 308 a 100 pacientes, por lo que es necesario mantener las medidas de bioseguridad y evitar situaciones que generen el colapso del sistema de salud. Una aglomeración el 20 de julio implicará el aumento de la velocidad nuevamente de la transmisión del COVID el incremento nuevamente de número de casos y el incremento de más personas enfermas y que requieran UCI cuando no hemos descendido de nuestro gran pico. Yo creo que el sistema de salud ni la comunidad está preparada para esto. Mi recomendación es que tengan un 20 de julio tranquilos en casa y si van a salir garanticen las medidas de protección personal con tapabocas y distancia social. Eviten quitarse el tapabocas para conversar con extraños y tener actividades muy cercanas. La situación de nosotros todavía es muy difícil, todavía estamos en la parte alta de la cima y no aguantaríamos un número elevado de casos sobre los que ya tenemos. Nosotros pensamos que nos demoramos dos semanas más en bajar lo que tenemos hospitalizados ahora. Nuestra cola en UCI hoy es de 100 personas. Hemos venido descendiendo de forma importante. Recuerden que tuvimos 308 hace dos semanas y media. Pero no es el momento de buscar nuevas fuentes de contagio y que la curva, en vez de descender, vuelva a subir.